Hola a todos, yo soy Néstor Márquez y hoy en Antigua Roma al Día me he venido a las estancias de Rafael, a la ciudad del Vaticano, para presentaros que los dioses nos ayuden, religiones, ritos y supersticiones de la Antigua Roma. Y me vais a permitir que en esta sala tan especial os lea el principio del prefacio del libro. Vamos allá. Esta es una historia cuyo final estoy seguro conoces de sobra. Tu presente, como el mío, ha sido determinado de manera fundamental por los hechos que estás a punto de leer. Todos y cada uno de los episodios que vivirás en este libro conducen hasta una realidad que sin ellos sería completamente diferente. Pero para comprender las implicaciones de ese final, que como imaginarás es el triunfo de la religión cristiana en el Imperio Romano, tendremos que buscar sus orígenes en los momentos más remotos de lo que los propios romanos considerarían su pasado lejano. No es ningún secreto que me apasiona el estudio de las religiones del mundo antiguo, por lo que escribir un libro como este es un regalo que he disfrutado enormemente. La idea inicial, ese primer instante de creación, llegó mientras me encontraba precisamente aquí, en la ciudad del Vaticano. Hay quien diría que un dios, o varios, quién sabe, me llevó hasta allí. Me encontraba justo en esta sala, en la sala de Constantino, una de las conocidas como Estancias de Rafael del Palacio Apostólico Vaticano, inusitadamente desierta y apacible, justo como la tenemos ahora. Esto me inspiró y me permitió apreciar el impresionante pavimento de mosaico romano que decora el suelo, con motivos geométricos, florales y la personificación de las cuatro estaciones del año, justo lo que tenemos aquí debajo. Los muros de la estancia, ricamente decorados con escenas de la vida del emperador que le da nombre, sustentan una bóveda construida en el siglo XVI por orden del Papa Gregorio XIII. En ella, además de las provincias de Italia, está representada una gran escena central con una impresionante perspectiva ilusoria. Este fresco, vamos a verlo, está pintado por Tommaso Lauretti entre 1582 y 1585. Y este fue el que me inspiró para escribir este libro. En él podemos ver a Jesucristo crucificado sobre el pedestal de la estatua del dios Mercurio que yace hecha añicos en el suelo frente a la cruz. En un primer momento pensé que aquel fresco ejemplificaba bien un periodo muy concreto de la historia romana, aunque seguramente no fuera el de Constantino, o al menos lo que pensaban del mismo quienes vivieron en el siglo XVI. Sin embargo, la calma que reinaba en la sala me permitió adentrarme en lo que allí se representaba e ir más allá. Al instante comprendí que el fresco de Lauretti, tal vez incluso sin proponérselo, contaba una historia mucho más amplia, una historia de religiosidad que no se limitaba al cristianismo. Hablaba de antiquísimas tradiciones, de cambios a través de los siglos, una historia de la antigua Roma, que también es la nuestra. Espero que, a lo largo del camino que ahora comenzamos, llegues a tener esa misma sensación y seas capaz de ver más allá del propio fresco, porque lo importante no es lo que encontraremos al final, sino todo lo recorrido hasta llegar allí. Os animo a todos, desde aquí, desde este espacio tan espectacular, a leer que los dioses nos ayuden. Religiones, ritos y supersticiones de la antigua Roma.